Vamos a probar qué tal este equipo de cocina muy cáncer. ¿Solo tres ninjas? El macho. Acepto el desafío, mi buen amigo. Vamos a pelear 3 contra 4. Dame la ventaja. Parece que se fue. Y encima no me contó. ¡Ah, no me duele! ¡Me quema! ¡Me lastima! Segundo enfrentamiento. ¿Te gusta tu Minato? Pues mira lo que hago con él. A inmovilizar. Y ahora, plano de Hashirama. Necesitamos el encantamiento para incrementar todo nuestro daño de nuestra Kushina. Oh, apenas tiene 100.000 de poder. Bueno, ¿qué puedo decir? Es el adversario que nos tocó en el ceremonial. Vamos a esperar a la ronda número 2 y le va a caer todo el castigo divino, el poder divino, la palabra divina de Kushina. ¿Estás listo, mi buen amigo Filo, para recibir todo este daño? Es más, ¿para qué esperamos al segundo turno? De una vez, con el primero, la diferencia de poder debería marcar la diferencia y se hace notar. Yo soy el guerrero dragón. Lo siento, mi amigo, una pena. Y mi mano en uno, cuidado, cuidado. ¡Perfecto! Activamos en el mejor momento, justo en el momento crucial. Ni siquiera lo vio venir, no esperó el timing. ¡Perfectísimo! Justo en el momento indicado, ¡toma! Toma ahí movilizando a su pupila y tampoco tiene espejo. Eso está muy mal, muy muy mal. En la siguiente ronda se viene el Kushinazo y eso va a doler demasiado. Tenemos el buffo del plano de Hashirama. Esta formación que es muy cáncer, mucha inmovilización, mucho control, mucho daño. Kushina es una bestia. Imagínense cuando la tengamos 4 estrellas y su avance. A eso falta bastante. Ronda número 2. Ahora sí, lo siento, Kimimaru, pero Kushina es Kushina y sale mucho antes. Es la ventaja de tener mayor PA. A veces tienes la ventaja, a veces no la tienes. Ni modo, es una ruleta rusa. ¡Siguiente! ¡Hombre, a veces soy una cosa pero bárbara! ¡Ah, por Dios, no puedo creerlo! Nos han encontrado un Kakuzo en el tercer combate. ¡Esto se puede poner feo! ¡Uy, te inmovilicé! ¡El poder divino nos fue concedido! ¡Ahora está totalmente quieto! ¡Cuidado con la interrupción! ¡Ahí, perfecto! ¡En el momento justo adecuado, como tiene que ser! Que Hashirama... es una molestia muy grande, ya lo decíamos, el hipercontrol va a hacer estragos sí o sí. Ahí por el golpe de este señor y Tachiedo, cuidado, cuidado, que también te quedas negro, yo solamente lo dejo ahí. Vamos a ir por el personaje principal para que se muera, no queremos verlo más. Uy, uy, el daño sí que te está dando una buena paliza, mamá luchona. Creo que debimos haber matado a Yamato, si ahora apenas me doy cuenta. Lo siento, no estaba carburando correctamente. ¡Mira la control! Es lo que les esperaba, el piquete, la cadena metálica por parte de Kushina. Vienen los dobles saltitos de Kakuzu, el torbellino de fuego. Y ahora Hashirama, llévanos a Konoha, llévanos a Konoha. Nos encanta estar paralizados haciendo el examen Chunin. Es lo que más nos encanta. Y ahora vamos a irnos a la ronda número 3. Kakuzu va a tener 60 de chakra. Cuidado con esta ronda. Cuidado, puede ser crucial, va a morder a alguien. ¿A quién será? A Hashirama, y no le quitan más que el escudo y un fragmento. Un fragmento del escudo. Cuidado con Kakuzu, ya comienza a bajar. Ahora sí, adiós Yamato, me voy a deshacer de ti antes de que lleguemos al siguiente turno y empiecen los 1000 escudos. Here comes a new challenger. Último combate. Omae wa mou shindeiru. ¿Nani? ¡Oh, no lo pasaron! ¡El golpe de Shinobi Kushina! ¡Ni siquiera lo voy a venir el combo! ¡Esto es un combo 50, gente! ¡De aquí ya no se levanta viva! ¡A ver si es que le queda un pedacito! ¡Acción Turbo! ¡Uf, uf, uf! ¡Por suerte nuestro Ibiki sale antes! ¡Por fortuna nuestro Ibiki salía antes! ¡Casteo número 2! ¡Ganando el posición 2! ¡Una! Una ventaja, una suerte. La verdad no creí que tuviéramos mayor casteo. Ahora lo sabemos. Miramos el primero, el segundo y no solo el tercero. Pero Hashirama va a inmovilizar, entonces está perfectísimo. Más que bien, más que perfecto. En la siguiente ronda vamos a ir por su personaje principal. Sí, por su bailarina. No queremos que empiece a hacer el reset y todo esto. Está totalmente inmovilizada, no me había percatado de eso. Ahora sí, toma el bloqueo de diamante. La pedrada, por supuesto, la babosa viene a aplastarte doble vez. El golpe de este te manda al cielo y le vamos a destruir los clones. La cadena metálica está pasando ahí, medio matando los clones. Le falta un poquito de daño a mi Kushina, pero es lo que hay. No sé si lanzar una vez el esotérico para curar a mis ninjas o esperar. Creo que vamos a esperar a la siguiente ronda
Pero cuidado con Minato, ¿eh? Minato ya queda totalmente libre. Mucho cuidado con Minato. Ojito, ojito con el regibulador espacio-tiempo. Impacta, mandan hacia atrás a mi Hashirama. No tenemos retroceso, por suerte. Le ganamos tercer movimiento, como tenía que ser. Vamos a cancelar a su bailarina. Bien, bien, bien. Nos está saliendo muy, muy, muy bien. Estamos peleando por ahora lo suficiente para poder ganarle a este sujeto. A pesar de que aguanta un montón, vive un montón. Casi mata a mi Kushina de un solo combo. Y también Vivi, que está, pues, ay, al borde de la muerte. Se tambalea entre la vida y la muerte. Le gusta hacer un poco de dramatización. Cuidado, vamos a irnos a ronda número 4. El golpe incrementa a Nairuka y además lo deja inmovilizado. Perfecto. Roshi, no puedes levantar a... ¡Uy! Un solo golpecito se quedó. Y adiós, Minato. Te quedas otra vez inmovilizado. Otros dos turnos. Y Vicky tuvo que sacrificar su vida. Pero si esto nos va a dar el gane, te rendiremos homenaje, Vicky. Te rendiremos homenaje. Matamos ya a la bailarina, perfecto. Hashirama se pone a robar chakra, es lo que le corresponde. También va a inmovilizar a Iruka para que nunca, nunca, nunca pueda lanzar nada. Cuidado, cuidado, cuidado. Los golpes de Roshi nos quitan el escudo. Uf, había olvidado eso. Elimina situaciones de buen estado y los escudos, así que F. Toma el cuchinazo. No vamos a dejar que lances ese Roshi porque nos va a quemar y además nos va a inmovilizar. Parece que nos están escribiendo algo. Sí, nos dice que es Inibiki. Bueno, es que Vicky hoy por hoy lo tienes que usar sí o sí. Le voy a escribir, es mi peor equipo, solamente estamos probando formación, así que no te preocupes, mi amigo. No te preocupes. Ya si nos matamos, pues F, F, sí. El que gane, lo estamos haciendo bien ambos. Un buen juego para los dos. Cuidado, cuidado, viene por aquí. Adiós, Roshi. La cadena metálica siempre golpea la unidad con menos vida, ya lo saben. Ya lo saben. Ahora sí, viene el esotérico por parte de mi puño escarlata. Vamos a ponernos más escuditos a curarnos un poco el combo infernal. Toma, toma, hematoma. Lo levantan hasta el cielo. Y ahora sí, se nos va a morir el señor. Se nos va a morir el señor. Bueno, ya le escribimos al señor que es bueno. Que así, nuestro peor equipo con nuestro peor equipo. Es justo, es un duelo justo. Así es como tiene que ser, amigos. Siempre duelos justos. Adiós, Minatito. No tienes esotérico. O creo que no lanzó. No tengo ni idea. Pero adiós. Sayonara. A ver qué dicen por aquí. Pero ni siquiera tengo Madara. No tengo Madara. Es un Hashirama. ¿O será que tengo un Madara impostor y no lo sabía? Ahora descubrámoslo en el siguiente episodio.